Catalina Valdés Alcíbar y estoy aquí para quiero hacer un video para poder dejar mis raíces ancestrales plasmadas. Y aquí me doy cuenta que parece que hoy día se va a cumplir mi sueño. Soy una señora casada con don Juan Caicedo, tenemos 42 años de casado y estamos, desde que nos casamos, todavía estamos juntos. Y esta finca la compramos a mi abuela y los hijos de ella, tres hijos, los vendieron la acción de ellos. Y nosotros aquí cuidamos y yo cuido esto, lo quiero porque mi abuela fue que vivió aquí. Aquí nací, aquí me crié y me estoy envejeciendo. ¿Cuántos hijos tuvieron? Nosotros tuvimos dos hijas. La una mayor tiene 42 años y la otra tiene 40. Y tenemos una que adoptamos, hija de mi hermana que falleció, entonces con ella hemos completado ahorita la que se nos nació muerta. Entonces ya con ella tenemos dos. ¿Cuántos nietos tienen? Nietos tenemos 10. Y bisnietas son 3, una muerta y dos vivas. ¿Usted en qué se inspiró para hacer lo que hace? Yo me inspiré en cuando vino el plástico, porque el plástico, nosotros no conocíamos nada de afares de plástico. Entonces utilizábamos el calabazo, que algunos le dicen el mate o el bototo, para subir el agua del río, para hacer los quehaceres en la casa, el arroz, el pescado, todo. Hasta para llevar en la balsa para arriba abajo llevábamos el mate para podernos servir los alimentos. Entonces ya cuando vi yo que vino el plástico, dije yo, no, pues tanto golpe que mi mamá me dio por estos calabazos que se quebraban. Entonces yo dije, yo tengo que hacer mi historia y poner en alto nuestros mate calabazos. Bueno, ¿qué tiene usted como proyecto hacia el futuro? Mi proyecto al futuro es hacer la historia para dejarles a mi generación y a la gente que va, vienen otra gente que no son de aquí, de Esmeralda, son migrantes, pero ellos no han conocido nuestra historia, la cultura de nosotros, cómo vivimos. Porque ya la gente negra han vendido los territorios a la gente que han venido, han emigrado de otros lugares. Y yo tengo miedo porque con La Palma ahorita todo se está desapareciendo y lo que hemos tenido nosotros, hemos vivido en armonía, ya no se está viendo. Entonces por eso quiero hacer este video, para dejarlo de herencia a mis nietas, a mis hijos, a mi esposo, a quien quede después que yo me vaya. ¿Y qué le pide usted a las autoridades para que la apoyen en lo que usted hace? Yo le pido a las autoridades, o sea que mi sueño mío es pedirles a ellos que me ayuden para, porque ya tengo un avance y quiero que ellos me apoyen con lo que, o sea, invitar los que vengan aquí a mi finca para que ellos vean más o menos en qué me pueden ayudar, porque yo no les puedo decir yo quiero esto, sino que si ellos vienen aquí y ven, yo les converso la idea, lo que yo quiero hacer, y ellos me dan una idea de que me encargo, me quieren ayudar, bienvenidos sean. ¿Usted piensa hacer algo turístico aquí? Sí, yo quiero hacer algo turístico, es de mi sueño, hacer algo turístico para enseñar mis raíces ancestrales, que mi antepasado hicieron tantas cosas, pero ellos como no hacían empíricamente, entonces ellos no tuvieron el lugar de plasmar nada. Entonces esa es la idea que yo tengo muchos años, hace como unos 10 años de que yo me fui a hacer el curso de ecología en Quito, tuve un título, un diploma. Y eso me inspiró a hacer esta ecología que tengo aquí en el entorno. Hace unos 7 años más o menos que estoy haciendo esto. ¿Y usted qué le dejaría como herencia a sus hijas y nietos? Yo le dejaría de herencias mis cosas que yo he aprendido empíricamente. La finca, la tierra, porque esta tierra fue de mi abuela. Y yo no quiero que ella, cuando yo me vaya o me muera, queden, ellos se dejen manejar de otras personas y que le digan, vende esto aquí, porque esto aquí ya, quédate ustedes aquí con esto. No, yo lo que quiero es que ellas sigan cuidando y manteniendo esto que yo les voy a dejar ya empezado a hacer y que ellos sigan en adelante. Esa casa que se ve ahí en la ribera del río Esmeralda es la casa que se construyó para el grado cuando yo me gradué, pero en visto de que estaba vacía, le hicimos Museo Petita Tenorio.
Este río que se ve ahí es el río Esmeraldas. Es el río donde cuando yo estaba pequeña, ese río vivía, las aguas eran limpias, no eran contaminadas como ahora. Es porque están contaminadas por las palmeras. Y la mano del hombre es la que ha dañado tantas cosas que tenemos en nuestro entorno. El joven que se ve ahí es mi nieto político, el esposo de mi nieta mayor. Y él es el que me está ayudando para hacer este video que quiero dejarles de herencia. El que va ahí es mi esposo, él es el que maneja la canoa motor cuando el río está crecido. Y ahora como el río está seco, pues anda a remo. Mi balsita es de madera, sus jinetes fueron y son de esmeraldas. Esos productos que lleva esa balsa son producidas de la tierra fértil de Esmeralda. Y su nombre nativo son chocolate, chontaduro, cocotagua, guineo verde de Esmeralda. Y sus bayonas son de madera, elaborada de la gente negra de Esmeralda. Para navegar y remar en la ribera del río Esmeralda. Y esos productos que lleva esta balsa son producidas de la gente negra de Esmeralda para alimentar y llevar a esa gente que vive en el río, en el pueblo de Esmeralda. Esmeralda es verde por sus montes verdes y su piedra verde, piedra Esmeralda. Por su monte verde y su piedra verde, piedra Esmeralda. Y su nombre nativo son chocolate, chontaduro, cocotagua, guineo verde de Esmeralda. Esas figuras que se ven ahí, esa es la parte del comedor. Ahí tenemos la pepa de chapil, tenemos la estopa donde mis antepasados cuando iban a mariscar utilizaban para hacer los envil. Una faldita que está por ahí, es una faldita reconociendo cuando yo tenía 7 años que era ese color azul. Y ese payasito que se ve ahí es de mi nieto varón que me dio que le guarde cuando él estuvo en el jardín. Y todavía lo tengo cuidando porque me ha dado a guardar eso. Y ahí tenemos también un huesito que está arriba, ese es el hueso de una vaca que matamos para mi grave y entonces salió entera la cadera y la tengo ahí de exhibición. Ahí también tenemos la parte de la marimba, que ese es el fondo, esa es la música, nuestra música nuestra, que tenemos el pambil, tenemos la caña guadúa, la damagua, que con eso construyen esos instrumentos. Entonces eso está ahí para que a mostrar a la gente cuando lleguen los niños que no saben, entonces para que vean con qué se construyó la marimba. Ahí también tenemos los mates hechos con unos diseños, el caracol, ahí hay muchas cositas que yo me invento, dibujo y yo hago todo eso, saco los moldes y ahí cuando yo quiero y ahí saco y les pongo a los mates. Y está con el barniz, porque el barniz es el que mantiene a los mates muchos años. Hay mates que tienen 20, 15, 7 años así, de cada etapa. Ahí también tenemos unos que están guindados a la pared, son de hice unos cuadritos, eso lo dicen de que vivía en el otro lado del pueblo. Entonces siempre yo ando cargando las cositas que hago para tenerlas ahí, para no olvidarme, porque con eso son cosas empíricas que yo hago. Entonces viendo eso ya me inspiro y hago otra cosa más, pero con la materia prima es el tallo de la hoja seca del plátano. En esa parte de ahí tengo ahí está un encima del televisor, eso es un lagarto.
y arriba está una guañita hecha también con madera que se la regalé a mi esposo, se la hice a él, sino que la puse ahí para tenerla ahí porque ella la tenía en su cuarto y yo me la robé para ponerla ahí para exhibirla. Ya, entonces esa es la parte que él hizo, eso es nuevo que lo hizo él a él, yo no quería que lo hiciera, pero ahora él lo hizo y ahora yo me he adueñado de eso y ya dice él que yo le he quitado su centro. Ahí está también en el mueble un perro que es a homenaje a mi perrito que yo tengo, que llama Sabaté. Digo que si algún día se me muere, me queda ese recuerdo porque las orejitas de él son así paraditas. Entonces lo hice ahí imitándolo a él para tener recuerdo cuando se me muere el perrito. Por ahí también tenemos las artesanías. Porque a mí tenemos el mate que está limpiecito sin nada. Eso es demostrando que así nosotros utilizábamos para hacer nuestros oficios. Los que están ya dibujados, ya es como decido, ya le he puesto otro color, o sea, otra motivación, porque hay gente que también quieren ver cosas más alegres. Siempre nuestros mates eran más sencillos porque eran para hacer oficio. Y por ahí está dibujado también el bombo, todavía no les he terminado muy bien, pero todavía eso es que quiere decir esas formas que están dibujadas ahí. Y en los peces son telas que yo hay veces tengo que no las utilizo, entonces visto de que hay la lana, que tengo una madera ahí, entonces yo cae la lana y ahí hago todos esos trabajos manuales para, me inspiro y ahí hago lo que se me viene la idea y para dejarlo por ahí, pero esa es mi forma de ser. Ahí también tenemos una forma como una estrella, una mariposa, algo así de mate. Esos mates son, como decía, yo los hice para un tiempo de Navidad, para arreglar el tiempo, ahí cuando viví en el otro lado del comedor, entonces vine trayendo un poquito y voy adornando, ahí están unas flores de estopa, que mi esposo cortó la estopa, los cocos, y ahí pues yo me di cuenta que ahí había forma de flores y hice esas flores y las pegué ahí a la pared. Y en esa forma ahí tenemos muchas cosas, unos platillitos, ahí está como una iguana, o sea que hago imágenes. Ahí por ahí una cuchara de madera, que mis nietas van al río y topan cualquier cosita por ahí. Mi mamita, ¿qué puedo hacer? Yo ahí veo qué le puedo hacer para darle el gusto a ella, porque ella tanto sacrificio para traerme. Entonces ahí hay una cuchara de mate, cuchara de la mate del calabazo, que con eso cocinábamos mis antepasados y nosotros todavía unos los usamos para cocinar porque ese era lo que había antes del plástico. Y ahí también tenemos una iguana pegada por ahí por el corredor, el pasillo. O sea que son cosas que imágenes que me vienen a mí, ideas, pues yo para adornar así hago y voy poniendo así en las paredes, así para que quede un poquito más arregladito, unas piedras, todo del río, yo subo las piedras del río y las pinto. Y le doy cualquier imagen para que ellas ayuden a arreglar el entorno. Ahí están también las cortinas de tusa de maíz y de la rama de la caña bambú. Y esa es la cortina, pongamos la salida para el comedor. Y ahí está el que está para el lado de acá, es de pura caña bambú. Ese es el cuarto de la habitación, cuando la gente llega, los huéspedes, ahí habitan ellos. Sí, esa es la caña, sí, la rama de caña bambú. O sea que fueron ideas, mi esposo cortaba la caña guadúa para hacer la casita donde sube el grado. Y entonces se me vino la idea de cortar hacer esa cortina, pero fueron así, empíricamente cuando veo la materia prima se me vienen las ideas y ahí las hago y voy dejando así, porque no la hago tan a la perfección, sino que como se me vienen las ideas, entonces yo digo, pienso que algún tiempo puedo arreglar. Pero al mismo tiempo, hay veces vienen más cosas y van quedando las cosas. Ese de ahí también es como decir una forma de un, como agua, así como decir, como un charol. Ese ahí ya casi está dañándose porque ponlo al principio y quedan bien ordenaditos, pero después el tiempo como que se van aflojando. Entonces son cosas de la rama de la hoja de plátano. Entonces yo hago esas cosas para poner la pared así. Y esa hojita que se ve ahí encima es de un traje típico que le hice a mi nieta cuando salió de candidata ahí en la comunidad. Esa que se ve ahí es una gallina, que es una gallina pío pío, era color plomo la pluma. Y yo dije que cuando, en vez de que las plumas eran plomas, dije yo, ahora me hago una gallina para que quede del recuerdo de esa gallina. Y la hice en una hoja de bijao. Y ahí le dibujé y le puse un solcito ahí para que adornara ahí. Esa de ahí es una tilapia hecha en una hoja de esa ranconcha, le llaman. Yo
me dicen que llama así, pero yo no la sabía. Entonces esa rangocha es esa tilapia la hice con granitos de la que yo utilizo en la en el medio, pero me faltó un poco, entonces había un fréjol que estaba ya pasado y ahí lo que hice fue ponerle ese fréjol y ahí la acabé de hacer. Ese de ahí es como decir un girasol. Ese girasol está hecho de la semilla del sambo serrano y las otras que están ahí que se ven al lado es el achotillo ese. Me regaló una señora vino de San Antonio, me mandó a regalar y yo homenaje a ella porque me mandó ella. Entonces para no desperdiciar, o sea, de agradecimiento de que ella me mandó, entonces lo pegué ahí en ese cuadrito, que el cuadrito es de la hoja seca del plátano. Y ese de ahí es un cuadro en cartón, esa es la dulcamada. Y ahí, pues, ahí a lo largo están unas estopas, es una cortina de estopa. Y abajo está la corteza también de la estopa, sacándole el cuero de afuera, entonces hice esa florcita. Y entonces de esa hice como unas 5 y esa sola dejé porque una señora vino a comprar que estaba dando manualidad y ella quiso que le vendiera porque ella quería enseñar ese trabajo y le vendí la otra y dejé esa. Esa es la corteza de la guanábana. Me comí la guanábana y ahí se me vino la idea de pegarle en una hoja de zapote y lo que está ahí alrededor, lo blanco es lo que salía de adentro de la barriga de la guanábana y las pepas que están ahí alrededor. Y es un cuadrito en cartón también de las almejas del río, que antes se cogía bastante, pero ahora ya con la contaminación parece que ya no se coge mucho. Y ese también es un cuadrito en esas hojas que siempre yo se cargo del monte, saco de allá cuando voy por la montaña. Mi esposo no le gusta siempre que yo vaya con él, porque siempre que voy al monte yo vengo, llevo mi canasta para venir trayendo todas las plantas que veo por ahí que me ayudan a arreglar el entorno. Entonces de eso yo hago mis dibujos en esas hojas. Ese de ahí es un cuadro de cartón. El cartoncito es un regalo que me regaló la vecina, mi vecina querida que vive allá al ladito. Ella me regaló para mi grado, me regaló una vajilla. Entonces es un homenaje de ella. Yo puse esas pepitas del melón de árbol, la dibujé ahí como que está servido un fréjol o algo así, pero fue por eso lo hice. Ese de ahí es la piquigua, donde la gente ahora casi en el campo ya no están utilizando la piquigua. La piquigua ahora se la ve en el pueblo, porque la gente saca del campo para venir a vender al pueblo, porque en el pueblo la gente está construyendo muebles, tantas cosas. Entonces yo eso lo hice para tener de recuerdo, porque ya al tiempo ya uno... Yo no sabía hacer, lo hice como aprendiendo para tener recuerdo. Y es el que está ahí es un gatito, una cabecita de gato, una cara de gato, y la he puesto ahí para que adorne eso. Ese es un sábalo que está dibujado en mate. Entonces, pues, siempre las ideas se me vienen, pues, y de una cosa y otra estoy haciendo para que siempre no se pierdan las especies que nosotros hemos visto. Y ahí ese cuadro que se ve ahí todo, ahí es mi área de la cocina. Ahí, pues, ahí están los pescaditos, tengo de cada cosito un poquito, porque ese arreglo. Ese cuadrito que se ve así abajo, donde está al lado de la gallina, eso es un pedazo de hoja seca, de las hojas que yo utilizo ahí del entorno. Y cualquiera cree que es tierra o así, es un cuadrito que hice de esa hoja cuando está así seca. Ahí es la parte del lavador donde yo lavo todos mis utensilios que tengo. Y me siento como así apretadita ahí porque cuando quiero cocinar, hacer algo, pero no me siento al gusto porque parece que no está muy ocupado. Pero ahí tengo unas varias cosas de lo que yo tengo. Y ahí tenemos un corazón de la pepa de melón de árbol. Eso lo hice en un día que estaba falleciendo una señora que llamaba Efigenia. Entonces, a homenaje de ella, le he puesto corazón Efigenia. El escudo que está ahí es un escudo de la madera de guagaripo. Mi esposo fue a labrar una canoa y me trajo ese pedazo de madera del monte y ahí dibujé ese cóndor. Ya, entonces eso es lo que puedo decir de él. Ese de ahí es un corazón también de otra especie de hoja, porque hay muchas especies. Entonces ahí tengo dibujado, pongamos, están los huesitos, están las piedritas de camarón, la concha, la almeja, semillas, para tener de recuerdo, o sea, para estarme acordando de lo que nosotros hemos visto.
ahí ese, ahí ya está, lo he hecho, pongamos así, pintado. Ahí están los pescaditos, está color azul, porque eso es, pues quiere decir que es el agua. Y en la parte donde están los animalitos que vuelan, está verde, porque eso es lo que es naturaleza. Y esos de ahí son unas carteras de un mate que está sembrado a la subida del río, de la subida cuando venimos del río. Esos calabazos no cargan mucho, carga sea una o dos frutos. Y entonces ahí yo procuro hacer las carteras de esa forma. Los mates me dan la forma, me indican que puedo hacer ese trabajo. Ahí tengo también un cóndor, ese cóndor lo dibujé, pero ese ha sido el trabajo más duro de mi vida porque lo hice, pero ya no me dio más ganas de hacerlo porque me costó trabajo hacerlo. Y ahí están las ranas de distintos colores. Esa que está con ese lacito, esa es, le he puesto homenaje a mi madre que ella falleció, le he puesto María Clara. Porque ese lacito que tiene ahí, yo se lo compré cuando me fui a Riobamba para traerlo a mi mamá, pero como se me confundió por ahí, ahora último lo topé, entonces se lo he puesto a la ranita. Y ahí está mi muñeca, la muñeca que nosotros utilizábamos cuando éramos muchachas, nosotros no nos comprábamos muñecas de que hay ahora de plástico, esas cosas, no. A nosotros nos hacían una muñeca de esa o nosotros aprendíamos así, hacíamos. Entonces,